Hace más de un año estoy pidiendo un régimen de visita, pero ya hace 2 años y medio que no lo veo a mi hijo y todavía no he tenido ni una respuesta. Entonces venimos acá en una forma de impotencia, ¿no es cierto? No saber qué hacer, hacer esto para ver si alguien nos escucha y ver, bueno, nos dan una mano, qué sé yo. No es una mano, no es pedir un favor, esto es un derecho de la criatura, del niño, ¿no es cierto? Que él también seguramente debe estar presionado por la madre, por la despechada esta, que en realidad no tenía que involucrar al hijo en la separación de ella, pero bueno, no le culpo tanto a ella, sino a la justicia, de por qué tarda tanto en resolver un caso, de dar un régimen de visita. No dice no, no dice sí, porque por lo menos si dice no, ya sabemos que podemos apelar y a otra instancia, pero no hay respuesta, ¿no es cierto? ¿Pudiste hablar con el juez hace un ratito? Recién acabó de entrar acá y dijo que le preguntamos entre todos y dijo que iba a hacer un comunicado de prensa, pero que no tenía ni una respuesta todavía. Y entonces iban a emitir un comunicado de prensa. Pero nosotros estamos ya hace mucho tiempo, esto se está demorando demasiado. Ninguna noticia, no sé ni en qué escuela va, no le veo, no me informan nada. La última vez que él vino acá, la justicia no me dejó acercarme ni siquiera a hablarle a mi hijo, nada. Y bueno, estamos esperando respuesta. Desde hace un año ya que tengo el sobreseimiento. Estoy esperando la respuesta de la justicia para que me dé el régimen de visita que me corresponde, que le corresponde a mi hijo, que le corresponde a mi hija, a la hermana de él, a mi mamá, a la abuela y al abuelo. Gracias, Iván. Toda la familia, los primos están acá.